Muchos se preguntan, ¿quién es la famosa chica que aparece como foto de portada en el foro Cebolla Chan en la Deep Web? También conocida como la chica de la cebolla, porque sostiene una cebolla, la chica Chan. Es una leyenda de la Deep Web. Algunas personas hablan calumnias de ella, que es dueña o fundadora del foro hispano. Bueno, la han tachado hasta de pederasta y traficante de menores. Pero en esta nueva versión aclaro la verdad de la chica que aparece en Cebolla Chan. El nombre de esta dama es Irina Soloshenko. Irina, en realidad, es una modelo rusa. Trabaja para una agencia de publicidad de fotos llamada Fototeca Lauri. Ella junto a otras chicas que trabajan en la empresa. Ellas son el principal atractivo para mostrar el producto en general. Para hacerlo, ellas posan con varios objetos diversos y varias situaciones para mostrar la calidad de su producto. Fototeca Lauri, venta de fotografías e ilustraciones y clips de video. Fototeca Lauri, bienvenido al banco de fotos Lauri, el primer banco microstock foto de Rusia, que tiene la mayor colección privada de fotos y video. Aquí puedes comprar más de 4.4 millones de imágenes desde el valor de 40 rublos y más de 120 mil videos de alta resolución en el costo de 400 rublos. Muchos de ellos son únicos y están presentes exclusivamente en nuestra microstock. Todos los días, una colección de Lauri actualizada con miles de nuevas imágenes y clips de video. Nos especializamos en la venta de fotografías de alta calidad, ilustraciones y clips de video, a precios increíbles para las necesidades de los medios de comunicación, agencias de publicidad y estudios de diseño y diseñadores privados y bloggers. Irina Soloshenko es una mujer modelo de Rusia, y el foro Cebolla Chan es español. No hay conexión con ella de ningún tipo. La razón por la que colocaron la foto como portada es porque quizás el creador o uno de los creadores que administran el foro se interesó en ella, sobre todo porque ella está sujetando una cebolla en la mano, como incitando a la Deep Web, ya que el símbolo de la Deep Web es una cebolla. En la actualidad, esta chica debe tener unos 29 o 30 años de edad. Yo alguna vez me conecté con la Fototeca Lauri y alguien de allí me confirmó que sí era ella. Ahora ya todos saben quién es la famosa chica de la Deep Web en el foro Cebolla Chan Hispano. Y para todas las personas, ya dejen de estar inventando calumnias que no son ciertas. Sobre este tema, muchos inventan muchísimas cosas terribles. Unos dicen que la vieron comprando ropa en el Chopo, otros dicen que la vieron en Tepito. De hecho, una vez tenían un escándalo viral en internet en Facebook, que la vieron parada en la puerta de un centro comercial en México, que en Walmart, y que cuando unos chavos la vieron y la reconocieron, le hablaron, pero ella los vio y se fue. Entonces se decía que estos chavos la estuvieron correteando por todas partes, que pasó por la calle Zaragoza y no sé qué, pero la perdieron de vista cuando ella se saltó o salió de la calle para irse a otra, entonces estos chavos la perdieron de vista. Y eso es lo que se decía, pero no es verdad. Esa chica, Irina, es de Rusia. Ahora ya saben la verdad. Espero les haya gustado este tema, esta nueva versión. Suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez GM y den like si les gustó este tema. Mi página oficial en Facebook, Gorrión Méndez GM, y por favor ayúdenme con un like. Este proyecto es hecho por su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Y nos vemos en mi próximo tema.